Empezamos cortando todas las piezas en foamy. Pueden usar la pieza de las orejas, pero yo prefiero pintarlas. La pieza de la boca tiene una luz hecha con la técnica del sombreado. Pinté los ojos por adelantado para salvar algún tiempo. Usé la misma técnica que he usado en los tutoriales anteriores. Vamos a hacer un punto para la luz de los ojos utilizando un pintapuntos. Y vamos a marcar dónde van las cejas utilizando la pieza del cabello como base. Ahora pintamos las cejas utilizando un pincel redondo y asegurándonos que son más gruesas en la parte interna. Luego marcamos la boca en la cabeza. Y hacemos dos líneas blancas para los dientes, dejando un pequeño espacio entre ellas. Luego pintamos la lengua en rojo y el resto en color negro. Usando la misma técnica del sombreado, adicionamos una luz en la nariz. Y pegamos el pelo y la parte de adelante de la cara en su posición. También adicionamos luz en la parte del lado de la cara. Calentamos la nariz y le damos forma con el dedo meñique. Y la pegamos utilizando pegamento instantáneo en el borde. Con una mezcla de café vamos a hacer la línea del labio superior y las comisuras. Y con un café claro vamos a pintar el labio inferior y el lado de la boca. Ahora vamos a adicionar una luz hacia el lado para posicionar el hocico hacia el frente. Y terminamos de pintar las comisuras de la boca. Debe ir detrás de la luz que acabamos de hacer. Luego adicionamos sombras con café medio para darle dimensión a la cara. Para las pecas vamos a utilizar un pintapunto y vamos a remover un poco de la pintura antes de aplicarla. Luego calentamos las orejas y le damos un poquito de forma con la parte de atrás de un pincel. Si quieren pueden utilizar la pieza de la gorra como está y solamente pintar la parte de abajo de negro, o hacer la gorra como la voy a hacer yo. Voy a cortar la parte de abajo plana y le voy a cortar un poquito en uno de los lados para que la gorra parezca que está encima de la cabeza. Calentamos la pieza para darle forma con los dedos y la pegamos utilizando pegamento instantáneo. Ahora marcamos la visera haciendo la curva hacia uno de los lados. Luego adicionamos una pequeña tira amarilla en la parte de abajo de la gorra. Y pegamos la visera debajo de la tira amarilla.
Luego vamos a hacer el diseño del escudo utilizando una pintura metálica. Y utilizamos negro para hacer las sombras. Y blanco para las luces del escudo. Luego calentamos la pieza y la pegamos en el gorro. En la pieza del cuerpo vamos a cortar pequeños triángulos en la parte más angosta. Pegamos la chaqueta asegurándonos que la parte más ancha está hacia arriba. Luego vamos a pegar las patas delanteras. Vamos a calentar la pieza de la pata para darle forma con el dedo y luego pegamos utilizando pegamento instantáneo solo en el borde. También vamos a calentar las patas para darles forma. Luego pegamos la pata trasera asegurándonos que la parte derecha está hacia el lado derecho. Y con un café medio vamos a pintar los dedos de las patas. Con la técnica del sombreado y blanco vamos a pintar para darle luces a los dedos y que parezcan que se van hacia adelante. Y utilizamos un café clara para darle más dimensión a las patas. Con café oscuro y negro hacemos una pequeña raya en la parte de arriba de los dedos. Luego cortamos un pequeño rectángulo para hacer el bolsillo de la chaqueta. Y lo pegamos en su posición. Y también pegamos la pata encima del bolsillo. No se olviden de adicionar puntos para decorar el bolsillo. Ahora vamos a pegar la manga de la chaqueta asegurándonos que las puntas van debajo de la pata. Y adicionamos una luz en uno de los bordes de la pieza. Luego pegamos una tira gris para simular el cierre. Y hacemos la otra manga de la chaqueta. Luego cortamos una pequeña pieza en negro para hacer el collar.
y pintamos la placa del perro con pinturas acrílicas. También pintamos el accesorio de la chaqueta. Luego pegamos la cabeza y la placa en su lugar. Y adicionamos una pequeña tira en negro para terminar el collar. Vamos a pegar el accesorio de la chaqueta al lado de la pata. Y para finalizar, vamos a proteger la pintura con un barniz para acrílicos. Y este es el resultado final. Espero les haya gustado y, como siempre, espero sus comentarios.